muerto. Ya sé lo que tengo que hacer. Salí de Londres echando hostias. Volé a Madrid a la mañana siguiente. Cuando recogí el billete en Barajas me llevé una gran sorpresa. Me mandaban a Costa Rica. Tras un petardo de vuelo con los paquetes de Iberia, aterricé en Alajuela, hogar de la Liga Deportiva Alajuelense, actual campeón tico, muy cerca de San José, hogar del gran Deportivo Saprissa. Atravesé el país al encuentro de mis compañeros, de mis nuevos compañeros que no tenía ni puta idea quiénes podrían ser. He estado demasiado tiempo fuera del circuito, no tengo ni puta idea cómo estarán las cosas ahora. Sabía que no era una misión para mí solo, pero nunca me hubiera imaginado encontrarme con esas tres preciosidades. No podía creer mi suerte. Estaban entrenando, sudando, preparándose física y mentalmente para la misión. Al igual que a mí, esto les había pillado totalmente por sorpresa. Me uní al entrenamiento, a prepararme física y mentalmente, a hacer ejercicios, a habituarme a la jungla, a su entorno, a sus animales, a sus olores y a sus peligros. Era un entrenamiento duro. El calor y la humedad eran insoportables. No fue fácil. Un mono me humilló, me meó la cabeza. Un oso perezoso dejó caer su mierda en mi hombro. Era difícil concentrarse, era difícil enfocarse en esta misión. Aún así, Salva vino con una genial idea. Podríamos empezar por la United Fruit Company. Las bananeras. Ahora Chiquita, Dole, Del Monte... Siguiendo las vías del tren que habían atravesado las junglas del país para transportar los bananos, llegamos al Caribe. Conseguimos muy buena mota, muy buenos contactos, grandes morones. Aunque después de muchas consideraciones nos dimos cuenta que esos hijos de la gran puta sin escrúpulos, esas bananeras cabronas, no tenían ninguna relación con nuestro caso. Estaba claro cuál era el siguiente paso, tras este pequeño fracaso. El humo blanco estaba a punto de salir de la chimenea de la Capilla Sixtina. Era obvio dónde nos contactaría. A medida que pasaban los días, me daba cuenta, habían trabajado antes juntas, se conocían. Había ido a hablar de un trío. Pensaba que era un mito. Nunca me lo imaginé. Las Fistro. No podía ser. Había una vez tres muchachitas que fueron a Costa Rica. Tenían tres cosas en común: ser muy listas, guapísimas y trabajar para el Fistro. Los Ángeles de Fistro. Habemus Papam. No sé si era el calor, las fiebres, los insectos, o igual quizás demasiada mota, pero el contacto era una puta marioneta. Todos los vientos de doctrinas que hemos conocido en estos últimos decenios, cuántas corrientes ideológicas, cuántos modos del pensamiento. La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos ha sido agitada por esas olas que van de un extremo a otro, desde el marxismo al liberalismo, pasando por el libertinaje, al colectivismo, al individualismo radical, desde el ateísmo a un vago misticismo religioso. Seguimos con los entrenamientos. Después de que la mechuda nos desvelara las fuerzas a las que nos enfrentaríamos, supimos que nuestra fe cristiana iba a estar a prueba. He de reconocer que aquello me acojonó. Nos pusimos en marcha. Las chicas ya no ocultaban que trabajaban para el Fistro. Estaban nerviosas. La mechuda no paraba de predicar.
nos recordaba una y otra vez las fuerzas a las que nos enfrentaríamos, los trucos que utilizarían para acabar con nuestra fe cristiana. Cada día nacen nuevas sectas y sucede lo que dice San Pablo sobre el engaño de los hombres, sobre la astucia para engañarles. Nos dirigíamos al oeste. Después de averiguar la verdadera identidad de mis compañeras y con la mechuda a bordo, tenía miedo de lo que podría pasar. A medida que nos adentrábamos en la provincia de Guanacaste, el paisaje cambiaba, cada vez más árido, cada vez más desolador. Nos invadió una sensación de estar pasando un punto de no retorno. Nosotros. Estaban en todos lados. Todas esas corrientes ideológicas estaban allí, no como olas que agitan nuestros pensamientos, sino como tsunamis al borde de borrar nuestro pensamiento cristiano. Junta. No podíamos soportarlo. Aprendimos de ellos. Lo vi claro. Sabía lo que tenía que hacer. El Vaticano tiene la llave. Tendríamos que hacer perdurar la especie humana de la manera más cristiana posible. Lo que sigo sin comprender es el mensaje de la miel. Aquello me rompió. Me hubiera gustado discutir con él, pero Salva no me dejó. Aquellos malditos pájaros. Después de la iguana azul nada fue lo mismo. A todos nos afectó. Hubo momentos tensos mientras asimilábamos. Los efectos secundarios fueron devastadores. La recordaríamos toda la vida. Estábamos confusos y perdidos. Yosuna y Lorena decidieron separarse. Cuando les miraba, todavía estaban allí, encima nuestro, acechándonos. La mechuda salió de York, decidimos ir al norte. Viajamos por mar, por tierra, en dirección hacia Nicaragua. Buscábamos respuestas a preguntas que no éramos capaces de imaginar. Excuse me while I lock my speech.
marihuana me ayudaba a soportarlo y otra cosa, pero ya no me acuerdo qué. Para distraerme me aficioné al Saprissa Fútbol Club y seguía su camino glorioso hacia el Mundial de Clubs. Fue una elección natural, sangre morada, corazón morado. Pero no ayudó, mis dudas crecían. Tenía algo horrible dentro de mí, algo durmiendo. Era como si la bestia morada de Saprissa estuviera dentro de mí, esperando la oportunidad de salir. ¿O de qué? ¿De qué hostias? Leía la prensa. Intentaba encontrar señales y pistas, saber qué estaba pasando aquí y allá. Volvimos a Costa Rica. Encontramos un buen lugar. Las olas del mar me tranquilizaban, pero los sonidos de la jungla me volvían loco. Me transportaban de nuevo a Guanacaste. Me aficioné al sur. Era una manera de distraerme, de olvidarme de todo esto. Los fantasmas de la iguana azul todavía estaban en mi cabeza. Las fiebres volvieron, estaba confuso. Correr las olas, correr los tsunamis. Me costó días asimilar el nuevo enfoque. Empecé a correr los tsunamis. Empecé a hacer la correcta lectura de la situación. Salva no se quedaba preñada. Estaba claro. Reflejos de mi ser. Soy un monstruo que ha de volver a nacer. Ahora soy yo el que se enfrenta a esas corrientes. Soy yo el que las persigue y las aplasta. Ahora soy yo el que agita los pensamientos y se expande como un virus, porque soy un humilde trabajador del cultivo de interior.